El amor muchas veces es saber decir no. Y eso en la sociedad actual nos adiestran justo en el camino opuesto. Entonces, el amor, por mucho que muchas personas no lo comprendan o no lo compartan, empieza por uno mismo. Entrevistas cuánticas. Sandy. Considero que la evolución social comienza en el conocimiento de lo que somos. Descubre información útil y alternativa, un poder infinito que nunca nos contaron. Despierta, sal del artificio y decide tu vida. Periodismo Cuántico, con Estefanía Ríos González, en www.periodismocuántico.com. ¿Te suscribes al canal? Para mí un auténtico placer y un honor que me acompañes, sobre todo porque llevo años siguiéndote, llevas años acompañándome y te descubrí además cuando me tambaleaba en un trampolín hacia un nuevo salto de conciencia en mi vida, y creo que es ahí cuando apareces en la vida de las personas que compartimos este resonar. Así que muchísimas gracias por estar aquí, es un auténtico placer. Un placer, Estefanía, gracias a ti. Bueno, una de las pretensiones que yo tengo con mi canal, con Periodismo Cuántico, es sobre todo romper estereotipos y salir de los convencionalismos. Y en este sentido, por un lado, me gustaría que aquí entrase todo el mundo, no solamente el mundo espiritual o los pocos iluminados que eligen esta etiquetita de tener este tipo de información, de llegar a este nivel de información. A mí me gustaría que una persona como tú pudiese estar en prime time o en los telediarios y que esta información tan útil llegase a todo el mundo. Por otro lado, también para mí salir del estereotipo significa no definirte con un CV, en formato CV, sino que tu mensaje y quién eres, lo que transmitas a la gente sea lo que te defina, ¿no? Que es un poco, yo creo, que la grandeza que tú tienes. Así que, para introducirte, para presentarte, he elegido probablemente una de las frases que más te he escuchado decir en cada intervención, que es que tú has venido aquí a reinstaurar el amor. Además, siempre utilizas la palabra reinstaurar y me imagino que hayas elegido esta palabra muy conscientemente. No es sembrar, no es compartir, es reinstaurar. Así que he buscado la definición de reinstaurar y es algo así como introducir una nueva ley, forma de gobierno, costumbre que durante cierto tiempo había dejado de estar en vigor. La primera pregunta que quiero compartir contigo, Virginia, es si el amor ha perdido vigencia en nuestra vida. Lo primero, yo no soy la única que ha venido a reinstaurar el amor. Hemos venido todos a reinstaurar el amor. Y contestando a tu pregunta, pues por desgracia sí. Por desgracia está ganando aparentemente o de momento la batalla el miedo y la está perdiendo el amor. Y bueno, para muestra lo que estamos viviendo actualmente, hay muchísima más gente vibrando en miedo y en ignorancia o en inconsciencia que volviendo a su centro y vibrando en amor, cuando es lo que hemos nacido todos para hacer, para amar, para sentirnos amados, dejarnos amar y para amarnos, para restaurar ese uno en el que la dualidad desaparece, en el que ya no hay malos, malos no hay, ¿vale? Hay personas que sufren, hay personas que están muy atrapadas en la ignorancia o en la desesperación, pero no hay malos. Pero que tampoco haya ya esa percepción de peligro, de maldad, de escasez, de enfermedad, de todo lo que está vibrando muy por encima de lo que realmente somos. Claro, me imagino que para muchas personas ahora mismo iniciar una entrevista hablando de amor, supongo que suena todavía como quienes a lo mejor no han alcanzado ese nivel de ser conscientes de lo que implica, ¿no? Y ahora lo vamos a ver porque tú hablas del amor en mayúsculas y el amor en minúsculas y creo que esta es la gran diferencia. Pues a muchas personas les parecerá todavía algo como muy pasteloso, ¿no? O algo que no es el sentido que realmente buscamos. Yo todavía estoy bajo la resaca de tu libro más joven, de El libro del amor, Regresa a ti, el libro del amor. Y en el libro dices algo así como que llevas mucho tiempo hablando del amor en mayúsculas y del amor en minúsculas, y yo entiendo, por ejemplo, que los medios de comunicación, que al cabo de la calle, y que cómo se está tratando esta realidad o esta esencia que somos, pues se está escribiendo con letra pequeñita, ¿no?
en la mayoría de los contextos. Y tú también dices en el libro, el amor se ha mantenido indeleble en el centro de nuestro pecho, esperando paciente que volviéramos la mirada hacia nosotros mismos. Aquí radica la diferencia entre el amor en mayúsculas y el amor en minúsculas, precisamente si miramos afuera o buscamos dentro. Bueno, radica en muchas cosas. Por desgracia, estoy totalmente de acuerdo contigo que hablar de amor parece que estemos hablando de una relación de pareja o del romanticismo o del encuentro y el desencuentro entre las personas. Y no, el amor con minúsculas para mí está muy confundido con el buenismo, con las cosas ñoñas que no tienen nada que ver con el amor. El amor es consciencia. El amor es verdad, el amor es un absoluto en el que está implícita la libertad, el respeto y no tiene cabida ni el miedo, ni el chantaje, ni el sufrimiento, ni la manipulación, ni siquiera el buenismo. El amor muchas veces es saber decir no y eso en la sociedad actual nos adiestran justo en el camino opuesto. Entonces, el amor, por mucho que muchas personas no lo comprendan o no lo compartan, empieza por uno mismo. Y eso no tiene que ver con el egoísmo. El egoísmo es el no registro del otro, es el ombliguismo. Pero que el amor empiece por uno mismo quiere decir que tengo primero que conocerme. Y conocerme no es coger cuatro calificativos para identificarme y para pertenecer. Conocerme quiere decir descubrir mis luces y mis sombras, todo lo que he metido en el baúl de inadecuado o políticamente incorrecto, todo lo que no me he permitido sentir, todo lo que no me he permitido descubrir en profundidad y darme cuenta de que dentro de mi imperfección soy digna de ser amada. Entonces, cuando yo me amo desde ahí, dejo de temer que los demás vean lo que yo he querido ocultar o que los demás me descalifiquen, o que los demás me abandonen, o que los demás me rechacen, y al mismo tiempo puedo contemplar a los demás desde esa mirada limpia que me permite contemplar que también tienen una sombra y unas heridas y unas imperfecciones y son igualmente dignos de ser amados. Entonces, cuando yo no me amo y creo que amo a los demás, estoy en un juego de dependencia y de chantaje emocional y de miedo de disfrazarme de lo que creo que el otro necesita, de consentir lo que no, desde el amor no consentiría y desde la necesidad, ¿no? Desde el amor. En el amor no hay carencias, con lo cual no hay necesidades. Entonces, claro, son conceptos igual que la consciencia. La consciencia no es hacer talleres espirituales. La consciencia no es ser especial. Ni que me salven ni salvar. La consciencia tiene que ver con ir mucho más allá de los límites de la mente dialéctica y humildemente reconocer que no tenemos ni idea ni tenemos por qué entenderlo todo y desde ahí ir profundizando en la verdad. Y la verdad suele ser incómoda, pero siempre es liberadora. Entonces, son términos... El amor no cabe en una palabra. Todo lo que cabe en palabras no es amor, ¿vale? Y la consciencia tampoco cabe en una palabra. Entonces, sí es cierto que al hablar de ellos los hacemos pequeños, pero si tenemos esa claridad y esa percepción de que no es lo que estamos diciendo, sino es algo mucho más profundo, podemos dejar de hacernos nosotros pequeños y de limitar nuestra vida o de sobrevivir apegados a unos conceptos que son muy pobres. Y todo lo pobre al final nos lleva a mendigar, nos lleva a estar más perdidos que conscientes, evidentemente. Al hilo de esto, hablando de cuando comentabas de las luces y las sombras, ¿no? Y que muchas veces preferimos estar bajo el caparazón de la sombra, hay una frase que te escuché decir a ti y que me acompaña desde entonces y que se me ha grabado a fuego. Es algo así como, solo brillando podemos recordar al de al lado, que él también es capaz. Y al hilo de esto, tú siempre dices que parece que nos da miedo brillar y que preferimos quizá estar en una latente mediocridad y alabar a los demás y exigir a los demás, ¿no? Sí, esto tiene que ver con las lealtades ciegas, tiene que ver con los límites que nos autoimponemos sin necesitarlos. Y nos los autoimponemos porque
Bueno, hay un punto de indignidad heredado en el que nos da miedo ser felices. Queremos ser felices, o hay mucha gente que quiere ser feliz, pero en el fondo nos da miedo ser felices porque no tenemos un referente de personas felices. Y desde ahí, bueno, nos adiestran mutilándonos la creatividad, la intuición, y cuando ya tenemos la oportunidad de retomar el poder en nuestra vida, no sabemos ni dónde hemos perdido esas partes tan, tan preciosas de nosotros. Entonces nos adiestran a todos, o en general, para ser grandes consumidores entrampados en la carencia y en la necesidad, y para ser, no resultar incómodos. Entonces, nos dan permisos para que ganemos dinero o para que tengamos unos títulos, pero no nos dan el permiso de ser. Y una vez que ya hemos crecido, que no todo el mundo, aunque cumpla años, crece, cuando creces de verdad te das cuenta de que tu vida es tu responsabilidad, es tu única responsabilidad, y que no se trata de lo que consigues, compras, estudias o haces, sino de quién eres. Y solo encuentras la paz siendo. Entonces, en el momento que te liberas de esas no verdades, de esas mentiras, y te permites ser, brillas. Y es inevitable. No tiene el brillo de cada ser, de nuestra esencia, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Entonces, es desvestirme del personaje egoico, desvestirme de las mentiras socialmente aceptadas, y en ese momento empieza a manifestarse la esencia de mi alma. Y ahí, entre otras cosas, me doy cuenta de que mi travesía por el mundo no tiene que ver con aleccionar a los demás. De hecho, cuando tú integras algo, te das cuenta de que no sirve de nada ir a contárselo a nadie. Cuando tú vas desde el voy a contarte lo que he descubierto, estás en la necesidad del reconocimiento de mira cuánto he avanzado y te voy a mejorar la vida. Y eso no es amor y eso no es consciencia. Entonces, en el momento que entras en esa energía, te conviertes en el sembrador de milagros. O sea, a tu paso, te conviertes en un referente muchas veces anónimo que le recuerda a otros que es posible y que el permiso que no te dieron cuando eras niño, quien se lo tiene que dar eres tú. Y que mientras tú no te lo des, por mucho que te den el permiso los demás, no te lo vas a creer y vas a seguir esperando y mendigando. Voy a rescatar esto que has introducido de las lealtades ciegas, porque viene una época navideña que en este sentido es muy controvertida. Nos reunimos familiares y seres queridos con una mesa decorada muchas veces para el desastre. Y a mí me gustaría aquí traer a colación también una frase que tú dices. ¿Cuánto amor o cuánta ausencia de él has vivido en la relación de tus padres, de tus abuelos y demás referentes? Amarse no es sinónimo de egoísmo y sufrir por otros tampoco es sinónimo de amor. ¿Somos, te pregunto Virginia, somos víctimas de nuestra lealtad al clan o responsables de seguir alienados a ella? Creo que somos responsables. Creo que el ser víctima a cualquier nivel es una opción, no es una sentencia, no es un karma ni es una sentencia. En la medida en la que crecemos, dejamos, abandonamos la mentalidad víctima, porque no suma, solamente resta y te empuja cada vez más al sufrimiento. Entonces, somos responsables de si no queremos salir de la pertenencia y necesitamos la cueva aunque nos esté ahogando, pues es nuestra elección y es nuestra responsabilidad. Todos podemos salir, todos podemos crecer, todos podemos evolucionar, todos podemos realizarnos y disfrutar del éxito en la vida. Entonces, si lo más importante del año es unas fiestas que además están basadas en unas fiestas paganas, una celebración wicca, que no, que hoy en día no se sabe lo que se está celebrando, quitando a algunos católicos que de verdad vivan la fe desde ahí, la mayoría de la gente no sabe lo que está celebrando, no sabe el sinsentido. Y el día 21, que no el 24, el día 21, que es la fiesta wicca, lo que simboliza es que la luz vuelve a nacer. La luz sigue indemne y regresa. Entonces,
¿Eso tiene que ver con la figura de Jesucristo? Pues creo que Jesucristo aportó grandes tesoros, pero no tiene nada que ver con la fiesta Wicca. Entonces, esa inconsciencia y ese me llevo todo el año a una fiesta y si no puedo repetir el ritual que en mi familia se hacía, mal. ¿En serio es tan pequeña la vida como para apostarlo todo a una celebración? Hay que celebrar todos los días. Y si amas a tu familia, tienes que celebrarlo y sentirlo y expresarlo y llenarte de eso en cada instante. Y si no la amas, ¿qué carajo haces yendo en Navidades al desastre, como bien dices? Entonces, no, o sea, creo que este año debería haber dejado claro, ya me estoy dando cuenta de que no, hace meses, pero debería haber dejado claro la intemporalidad de nuestra vida y que por muy cabezones que sean algunos y muy controladores que sean, no controlamos nada. Entonces, no sé si mañana voy a estar viva, con lo cual hoy voy a hacer todo lo que pueda y quiera hacer hoy. No voy a postergar. Y si amo a alguien, lo vas a ver hoy. No voy a esperar ni a su cumpleaños, ni a las Navidades, ni porque no sé si esa persona va a estar viva, no sé si yo voy a estar viva. Entonces, entretenernos en medio de este año, para mí maravilloso, consciente de que ha tenido que haber situaciones y circunstancias durísimas y que por algo y para algo han sido, pero en medio de este año es la celebración de wow, tengo la oportunidad de tomar conciencia hoy. Y tengo la oportunidad de hacerme cargo de mi vida hoy. No es, a pesar de lo que se está haciendo, no es tiempo de poner mi vida en manos del Estado, del gobierno, de los médicos. No. Es tiempo de no sé cuánto me queda, voy a exprimirla, voy a sacarle partido a esta oportunidad que me ha dado mi alma y que no sé si la siguiente va a ser tan fácil como esta. Bueno, ya que has traído a colación el 2020, ¿no? Que como tú dices, para muchas personas un año tan desafiado y para otras simplemente la oportunidad de darnos cuenta de si estamos viviendo desde el camino correcto. Hay una frase que tú dices en tu libro que es: una existencia vacía e inútil es aquella que ha transcurrido con las puertas y ventanas cerradas al amor. Cuando anulamos el factor amor de la ecuación de nuestras vidas, lo demás puede cargarse de importancia, pero en ningún caso de sentido. Me gustaría preguntarte si crees que contextos como una pandemia, un plutonazo, ¿no?, a nivel astrológico, que sé que tú controlas este tipo de realidad, o una amenaza directa a nuestra seguridad, tú decías, estamos obsesionados con el control. ¿Crees que todo esto, y además apuntando un poco también a lo que tú decías, de esto puede ser una gran oportunidad para ser conscientes, es un llamado a recuperar ese sentido de vida que por momentos y durante muchos años atrás hemos perdido? Creo que sin duda es el llamamiento. Y te voy a decir el último llamamiento, pero no desde el drama, sino de nuevo de que no sé si voy a estar mañana. Entonces, este es para mí el último llamamiento y como en todo, por este mundo aparentemente polar o dual en el que vivimos, hay dos opciones. O te aferras a la basura tóxica y putrefacta que Plutón estaba intentando llevarse o está intentando llevarse, o dices, ¡wow! ¡Qué oportunidad de soltar todo lo que ya no corresponde! Entonces, para mí una vida no tiene sentido si tú no estás en ti. Mientras tú no estás en ti, vas a estar muy despistado buscando con qué llenarte sin que te sirva nada. Entonces, cuando tú estás en ti, da igual lo que esté pasando, porque todo lo que está pasando es una oportunidad y un regalo para profundizar, para descubrirte, para avanzar, para evolucionar. Nunca es algo que pueda despertar el miedo. Y si en un momento dado se despierta el miedo, hay que tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad de detenerse y decir, ok, ha venido a verme el miedo, voy a mirarle a los ojos. ¿Cuál es el tesoro que hay detrás? ¿Qué traes para mí? Y puede ser un miedo, de tu familia que hayas heredado,
y desde ahí darte cuenta que no es tuyo, y cuando eres consciente que no eres tuyo, no hay culpables, simplemente lo sueltas. Pero cuando estás en ti, ni siquiera se despierta el miedo atávico, el miedo atávico de las antiguas pandemias o esto que estaban diciendo, que estábamos viviendo como una guerra. ¿Pero qué guerra? Cuando tú estás en amor no hay guerra, porque no hay malos, no hay enemigos. Entonces, desde ahí, al estar lleno de ti, si tienes cubiertas las necesidades básicas, no hay ninguna necesidad más. Y es que si tú estás lleno de ti, tus necesidades básicas van a estar cubiertas, porque al estar en ti y estar vibrando en esa alta frecuencia, la abundancia existe. Y existe para quien se abre a recibirla, evidentemente. No a quien espera que se la den. Desde ahí, estamos vibrando en escasez, no en abundancia. Entonces, una vida llena de ti, da igual si es invierno, si es verano, si hace sol, si no hace sol, da igual. Porque cada instante está lleno. Y cada instante está recordándote que estés vivo tiene sentido. No es en quién me tengo que convertir, no es la profesión que tengo que conseguir. No. Está el instante. Al estar en ti, estás en el presente. Porque no hay un pasado, y el futuro va a ser la consecuencia lógica de tus actos actuales. Con lo cual no hay nada que preocuparse, porque cuando estás en ti estás en coherencia. Y desde la coherencia todo es perfecto, aunque a veces no lo aparente. La muerte y el miedo, yo creo que es el gran binomio. Tú dices en tu libro Sencillamente Infinito, Virginia Blanes dice, lo único que te llevarás contigo al morir será lo mucho o lo poco que hayas amado. Y esto que parece una frase súper simple, creo que está cargada de sentido y que debería hacernos reflexionar. Lo único que te vas a llevar contigo al morir será lo mucho o lo poco que hayas amado. Y esto lo voy a poner un poco en contraposición también, quizá en unas fechas tan materialistas y tan consumistas, y también yendo un poco de nuevo a esa búsqueda utópica, frenética y obsesiva de la seguridad. Tú dices, en pos de imperativos temporales, bienes materiales, costumbres, dictados de viles manipuladores y miedos. En el fondo, toda esta búsqueda de la seguridad y de estar ocupados y de vivir una vida del bienestar, tan estresados y tan ocupados y tan carente en el fondo de sentido, es ir ganando o perdiendo, según lo mires, el no mirar de cara o no mirar de frente a la muerte. Creo que es el no mirar. Directamente. Ni a la muerte ni a la vida. Es el no mirar. Y yo me acuerdo perfectamente el día que tomé conciencia de que vivimos en el mayor parque de atracciones que existe, pero que está montado para distraernos, en ningún caso para disfrutar. Me acuerdo que iba en un avión y fue una toma de conciencia de esas de wow. Entonces, estamos en un momento, creo que en el momento de la historia, en el que más distracciones hay, y son todo distracciones para que nos podamos mantener dulcemente anestesiados. Entonces, mientras yo estoy anestesiada, no sé lo que me duele. Y mientras yo no sé lo que me duele, no puedo ponerme a sanar. Entonces, es muy cómodo el mantenerme en esa anestesia, que no deja de ser, a estas alturas, otra forma de adicción, para no tener que responsabilizarme. Mientras estamos anestesiados, no salimos de la mente de víctima, no nos responsabilizamos, no crecemos, y es todo un juego de espejos distorsivos y distorsionados en el que solamente veo lo peor sin hacerme cargo, poniéndolo fuera y olvidándome de mí. Entonces, de nuevo, no sé cuándo voy a morir, pero yo sí soy plenamente consciente, y no lo digo porque quede bonita la frase. En el instante en el que morimos, que bueno, ya no estás en el tiempo, pero bueno, ahora mismo tampoco estamos muy en el tiempo, pero en ese instante no solamente ves la gincana que te habías montado para esta vida y que podías, y que además te la habías montado divertido, y cómo te has despistado y lo que te has perdido, sin culpa, sin carga, pero lo ves, sino que es como el aliento de tomar conciencia profundamente y a otro nivel de cuánto has amado
de cuánto te has amado, de cuánto has amado a otros y de cuánto te has permitido amarte. Y si en ese saco no hay nada, entonces toda tu vida no ha tenido sentido. Porque todos nacemos para reinstaurar el amor. Porque mientras no reinstauramos el amor, no podemos sanar nuestras heridas y no podemos recordar que Dios o el Uno nunca nos expulsó de su lado. Y que está esperando simplemente que nos demos el permiso de recordar y de reconocer que estamos ahí. Pero mientras estamos heridos no reconocemos esta realidad. Entonces, eso es a por lo que venimos y eso es lo que la mayoría de la gente pierde. Y es, ya tendré tiempo de cuándo. No hay otro cuándo, solo ahora. Y si no eres capaz de amarte a ti en este instante, porque tu ego te ha comido y porque tus juicios contra ti son muy grandes y siempre sales perdiendo, pues todo lo demás te va a ir mal. Te va a ir mal porque si tú tienes esa percepción de ti, ¿qué trabajo vas a tener? ¿Qué tipo de vida vas a tener? ¿Por qué personas te vas a sentir atraído? Y luego con decir que los demás son tóxicos ya nos quedamos ni más panchos. El cambio es posible y este es el momento. Y de verdad estamos viviendo un momento espectacularmente mágico. Para mí está siendo, y ya le he puesto el calificativo, del año de las luces. Nunca como este año ha habido tanta luz para iluminar las sombras de cada cual. Y las sombras del sistema. Pero no hay posibilidad de un cambio en el sistema si yo no me responsabilizo de la transformación en mí. Porque si yo no me transformo, voy a seguir vibrando en la misma frecuencia, sintiendo atracción o admiración por los mismos patanes a los que voy a votar y todo va a seguir siendo lo mismo. Como decías antes con el significado de la Navidad, ¿no? Que la luz vuelva a ti, ¿era? Claro, la Navidad es que la luz vuelve al mundo. La luz vuelve, o sea que vuelve a nacer. Este año tiene más sentido que nunca, entonces, el sí. Significado de la Navidad. Yo creo que todo lo natural es bello y todo lo natural además es impermanente, justo lo opuesto a esa seguridad que volvemos a lo mismo, ¿no? Que buscamos con tanta obsesión. Y tú hablas de la muerte con mucha belleza. ¿Desde dónde comprendiste la muerte? A ver, en el fondo es el gran gigante que tememos y la gran amenaza a todo lo que a lo que estamos en el fondo apegados. En tu caso, ¿desde dónde llegó la comprensión de que la muerte es algo bello y debería ser tratado como tal y de una manera absolutamente distinta a como lo vemos? Y volvemos otra vez a lo mismo, en un 2020 donde la muerte es la gran protagonista y el terror va acompañado de ella. Te voy a decir la verdad. Yo veo a la muerte desde que era muy niña. Y cuando era muy niña, te estoy hablando de primera infancia, la muerte todos los días venía y me llevaba, yo la acompañaba a jugar. Y el juego era que yo me ponía a jugar con otros niños que ella se tenía que llevar. Yo nací muerta, me tuvieron que reanimar. Tal vez desde ahí, y luego he estado dos veces a punto de morirme de adulta en mi vida, y claro, una de las veces los médicos me daban 4 horas de vida, y yo miraba y yo decía, la dama blanca no está, con lo cual estos se están equivocando, y yo estaba muy tranquila, pero la otra vez sí estaba, y es realmente, o sea, es de una belleza que no es... Evidentemente no es humana, pero no es concebible para el ser humano. Es de una serenidad, es de una grandeza, tiene una energía de amor, de conciencia que, claro, no tiene nada que ver con esa calavera, con esa guadaña, con esa sombra y con ese sufrimiento que imprimen los que se quedan vivos. Porque la imagen de la muerte la crean los que se quedan vivos y se quedan atrapados en el sufrimiento de no haber vivido mientras esa persona estaba viva. Y se quedan en el sufrimiento de, ¿y ahora qué hago yo con todo mi apego? Pero, ¿y el amor?
Cuando hay el amor, el apego no existe. Entonces, la muerte siempre, siempre en sus manos trae vida. Y nunca, no hay crueldad en la muerte, excepto para quien se queda y no acepta. Incluso para las personas que cuando les toca, se dan cuenta de que han perdido esta vida, no hay crueldad, hay conciencia. Entonces, para mí ha sido una entidad y una energía siempre presente en mi vida. Y eso, lejos de haberme activado ni de niña el miedo, me da la conciencia de la hora. Y ojalá pudiera hacer de alguna forma que los seres humanos vieran lo que de verdad es la muerte, antes de que ella venga por ellos. Pero evidentemente no está en mi mano, está pues el contar estas cosas que a mucha gente la enfada muchísimo, muchísimo. Y bueno, si la gente que me sigue sabe que soy lo menos friki que existe, o sea, no soy... soy muy de si te sirve aquí, te sirve, y si no, déjate de tonterías. Pero es que la muerte es lo único que tenemos todos asegurados y que nadie puede negar. Entonces, siendo lo único, ¿qué hacemos mirando para otro lado? ¿Qué hacemos pensando que no va con nosotros? ¿Qué hacemos perdidos en no sé qué dimensiones o en qué tonterías cuando no estamos aquí para exprimir ese regalo que nos hemos hecho, que es la vida, antes de dar el siguiente paso de manos de la muerte? Y yo la llamo la dama blanca, porque es una energía muy femenina y es una energía muy de un gris perlado, muy clarito, muy, muy iridescente, muy, muy precioso, si es que no tiene nada que ver con lo que nos han vendido. Y si te da miedo morirte, o sea, yo entiendo perfectamente que si tienes un hijo pequeñito, pues que no quieras dejarlo solo. Pero si es lo que corresponde, es que es lo que corresponde. Y la vida es mucho más allá que nuestros egos y que nuestras necesidades. Entonces, es dejar de estorbarnos y aceptar. O entiendo que si se te muere un hijo que dicen que no es lo natural, pero hasta hace 40 años... era lo normal. Y si en la naturaleza se mueren cachorros, no dejamos de formar parte de la naturaleza. Entonces yo entiendo que es un tránsito muy duro y que después de una muerte hay que vivir un luto, pero basta ya de teñirla de la mala. Basta ya de ir a un tanatorio cuando se ha muerto algo diciendo qué mierda de vida. ¿Cómo que qué mierda de vida? O sea, la vida es magia, es abundancia, es amor, es una oportunidad constante, es perdón, es fluidez, y nos atrevemos porque no sabemos gestionar nuestras emociones a insultar a la vida y a la muerte. O sea, es el colmo de la soberbia. Eso ya no es un ego mal educado, es el colmo de la soberbia. Cuando somos nosotros los únicos que nos robamos la oportunidad y los que nos sentenciamos a muerte mientras estamos en supervivencia, como los zombies. Yo estoy plenamente convencida de que tu mensaje sí que es un faro para muchas personas antes de morirse en este tránsito por la vida y en un contexto que evidentemente vibra mucho más en el opuesto del amor, que es el miedo, y que además pues todo lo que está alrededor está montado para alentar y para sostener este miedo, ¿no? Desde ideologías cerradas, medios de comunicación, luchas de sexos. Siempre estamos en esta vibra de beligerancia y además es lo que se quiere expandir a través de los medios diciéndonos que esto es la vida y que de alguna manera esto es el mundo. Hay una frase, bueno, me quedo con frases de tu libro porque me parecen precisamente eso, ¿no? Puntos de luz, píldoras de conciencia, y dices, lo que hace el gentío, lo que hace que el gentío se una suelen ser emociones como la rabia, la frustración y el dolor, pero no el amor. Somos testigos enfermos de un tiempo de necesidades, un tiempo de terrorismo. Y no me refiero a esas pobres personas que, hundidas en su ignorancia, se atreven a renunciar a sus vidas mientras cercenan la de otros. Me refiero a los que alimentan las semillas de lo imposible, del chantaje, del ya te estrellarás, del amor es una tontería, del confórmate, del quien bien te quiere,
te hará llorar, del vales lo que tienes, del qué pena. Podría seguir y seguir nombrando eslóganes del terror que llevamos escuchando desde antes incluso de nacer y que hemos ido terminando adoptando como ciertos. Claro, Virginia, con esta losa del inconsciente colectivo encima, desde donde uno puede empezar a tirar de un hilo en el que todo esto se vaya deshilachando, al menos desde su pequeño mundo de circunstancias, ¿no? Que es nuestra única responsabilidad, no estamos aquí para cambiar el mundo, sino nuestro pequeño mundo. No creo que haya una fórmula para todos. Sí, estoy absolutamente segura de que todos tenemos la oportunidad de salir de ahí. Entonces, la mayoría de las personas deciden dar o intentar dar su paso hacia la plenitud, hacia la realización, hacia la felicidad, a través de un trauma duro, de un momento de desesperación profunda, de un no poder más. No es necesario tampoco llegar ahí. Entonces, es el darte cuenta. Y yo claro, esto no sé si nos pasa a todos. Yo quiero creer que todos, hay mínimo un momento en nuestra vida en que decimos, esto no puede ser así, esto no. Entonces, desde ahí, da igual si te das cuenta de que estamos en un videojuego y que, bueno, pues esto es un avatar y ya que estamos aquí vamos a disfrutar de la partida, o si decides tomar conciencia, aunque sea poco a poco, del todo es mentira, todas las creencias son mentiras, voy a ver, ya que todo es mentira, voy a ver cómo creo yo mi realidad para poder gozarla, o si es el soltar esas lealtades ciegas, aunque te quedes solo. Pero para mí es mejor estar solo que estar en compañía de lastres o de personas que me lo habrás oído, lo de si tu madre no fuera tu madre, ¿te irías a tomar un café con ella? Porque si no te irías a tomar un café con ella, ¿para qué te robas tú tu felicidad en pos de que ella no se incomode? Eso es muy de las mujeres, ¿eh? Mamá, tú has sufrido, pues yo más. A ti te han hecho daño los hombres, pues a mí más. Entonces, ahí hay un juego que es perverso y es el darnos cuenta de que todo eso que cargamos tanto de importancia hasta que nos hunde no es trascendental. Entonces, da igual, a mí me han educado también con esas sentencias. Es que son sentencias más que creencias. Y es el darte cuenta de que yo no quiero eso en mi vida. Y como no quiero eso en mi vida, no voy a ponerme a decir, tú me has dicho, fíjate lo que... No, es mi vida. Tú con la tuya has hecho lo que tú has querido, has sabido, has podido. Voy a ver qué hago yo con la mía. Entonces, es el no... hay que ser valiente, porque hay que ser valiente, pero es en medio de ese valor el decir, ok, voy a transitar la aceptación alejándome del conformismo. Y eso te cambia completamente la vida. Pero hay que ser valiente para hacerlo. Ha salido la soledad y también ha salido la palabra trascendental. Supongo que al final esto es un camino hacia la trascendencia de ese amor esencial del que estamos hablando a lo largo de esta charla. Y precisamente hablando de la soledad como una catapulta hacia nuestra propia evolución, hacia nuestro autodescubrimiento y hacia nuestro crecimiento interno, en contraposición o versus a las relaciones, ¿no? Ambas grandes experiencias para llegar a, bueno, a una evolución, a descubrir quién realmente somos y a seguir avanzando en este camino. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la manera útil de vivir cada una de estas experiencias opuestas, complementarias y necesarias? La soledad y las relaciones. La soledad, para mí mis dos grandes maestros han sido la muerte y la soledad, con diferencia. La soledad al principio es muy dura y es como que para mí, lo que más te impulsa a huir de la maestra. Pero en el momento que no hay donde huir y no puedes huir y te quedas, es cuando empiezas a descubrirte. Entonces, hay muchas partes de ti que solamente puedes descubrir en soledad. Luego podrás relacionarte desde ellas o con ellas, pero si siempre estamos con otros,
que es la mejor forma de no mirarme y de no estar conmigo, el estar siempre con otros. Si siempre estamos con otros, no descubrimos muchos recursos que están aletargados porque otros se hacen cargo. Y si siempre estamos con otros, esos papelitos, esas etiquetas con las que nos identifican, al final nos hacemos un lío y nos pensamos que somos eso. Y nos movemos en función a esas etiquetas identificativas que en ningún caso hablan de mi esencia. Entonces, hay que vivir la soledad, y para mí el momento ideal para vivir la soledad es, evidentemente, antes de establecer tu familia o tu pareja como ya, aquí me quedo. Entonces, el salir de casa de tus padres e irte a vivir solo, el vivir años de tu vida sin pareja, ahí te vas descubriendo. Es más fácil ahí que, creo, porque no he llegado, pero creo que es más fácil, más coherente, te da unas herramientas muy útiles si lo haces ahí, que luego hacerlo a los 65 años. Pues será más duro y bueno, pero lo importante es hacerlo. Entonces, en el momento que yo me conozco y yo conozco mis heridas, y yo sé, soy consciente de que no soy perfecta y que todavía me queda un cacho del camino bastante grande, puedo juntarme con otras personas sabiendo que mi pareja, entre otras cosas, viene a tocarme la herida para que yo pueda seguir sanándola. Pero no esperando que mi pareja venga a hacerme feliz y a... Suena un poco raro, pero a llenarme los huecos. Que también, pero para otras cosas. O sea, si yo no me conozco, si yo nunca he estado sola, voy a buscar a la pareja como un complemento, como la típica media naranja, y al final la voy a buscar inconscientemente como el sparring al que golpear y al que culpar de mi infelicidad. Entonces, si una persona, estando sola, no es feliz, no va a ser feliz en pareja. Pero encima se va a alejar más y se la va a liar más gorda. Y se va a agravar las heridas. Si tú, estando contigo, eres feliz, entonces sí puedes compartir con otras personas desde la igualdad y desde la consciencia de que si ahora mismo estamos resonando, es que podemos andar un cacho del camino juntos. Pero esto no quiere decir que tenga que entrar desde el miedo a que me abandones, porque yo no sé mañana lo que nos depara el camino a ambos. Entonces, qué bueno, qué enriquecedor, qué privilegio poder despertarme con alguien a quien amo y poder todos los días ver a alguien a quien amo y tocarlo y sentirme abrazada. ¡Qué privilegio! Porque no sé hasta cuándo. Y cuando tú has aprendido a estar sola... o solo, sabes que esa persona desaparezca no quiere decir que tu vida se rompa. Tendrás que vivir un luto como con una muerte, pero tú eres capaz y tu vida sigue existiendo porque tu vida depende de ti, no de una relación. Entonces, el campo de las relaciones es muy rico para descubrir partes de nosotros que no habríamos descubierto porque nos resultaban incómodas, y sobre todo para ver dónde están las heridas que aún tenemos que seguir sanando. Pero ahí tengo que llegar llena de mí, porque si no me voy a vaciar, me voy a secar en darle al otro y en exigirle al otro y en esa rueda de dependencia tóxica que solamente trae sufrimiento, que ni siquiera es el dolor limpio y puro de la herida que yo sí puedo sanar. Es decir, utilizar de forma útil las relaciones como una especie de brújula externa que nos lleva a mirar dentro, ¿no? A un punto mucho más interno. Hablando de las relaciones con lo externo, en este 2020 uno de los grandes bombazos que también nos ha traído es la muerte del gran ídolo Maradona. Y yo lo he vivido con cierto desconcierto, lo puedo entender, pero lo vivo con cierto desconcierto, esta movilización emocional tan abrumadora. Y además es que justamente yo estaba leyendo... esta frase de tu libro, estaba en este capítulo cuando sucedió, que es adorar a un desconocido basándote en la idea mental de lo que crees
que es, no es más que una forma de alejarte de la posibilidad del amor. Ya no solamente con el caso de Maradona, no lo pongo pues porque es así como lo que más resuena ahora mismo, pero en la relación con las personas que admiramos, con las parejas que idolatramos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me acabo de enterar que se ha muerto Maradona. Pues sí. No te voy a decir qué pena, pues ya está, se ha muerto el señor. ¡Chimpún! Pero este es mi tío. O sea, yo no pongo la tele. No pongo la tele, no miro noticias en internet, no me interesa. No me interesa todo el tóxico que puede llegarme, porque tengo otras cosas mejor que hacer con mi día y con mis horas. Pero sí, el tema del fan o del... No, es que te admiro. ¿Qué admiras? O el te amo, pero si no me conoces. O sea, no podemos amar lo que no conocemos, porque el amor con mayúsculas implica que estoy viendo lo más precioso de ti y lo más terrible de ti. Y por eso te amo, porque te veo. Ese es el amor con mayúsculas. Entonces, en el amor con minúsculas, que es, ¡ay, cuánto te amo! En el momento que un día tengo un mal día y estoy triste, te incomodo y ya no me amas. O pongo un límite con un tono de voz por encima de lo normal, ¡ah, los dioses con pies de barro! Mira, todos los dioses tienen pies de barro. Y como dioses, tenemos los pies en el barro. Entonces, si no me quieres ver en conjunto, si no me das el permiso de ser, entonces no me amas. Y en el permiso de ser implica que me voy a equivocar muchas veces. Es que tengo derecho a equivocarme. Y luego, si no estoy atrapada en el orgullo, pues te pediré perdón sin ningún problema. Sin ningún problema, porque seré consciente de que me he equivocado. Pero si me amas sin conocerme, no me vas a perdonar. Porque ya se te ha roto la imagen idílica que tú necesitabas para escaparte de ti y para machacarte pensando que hay alguien perfecto. Y ni perfecto no somos ninguno, ni necesidad que tenemos, ¿eh? Tú, en el fondo, también otra de las grandes búsquedas del ser humano es la felicidad, y te escuché en algún momento decir, o tú lo defines, como un estado de serenidad sostenida. Sí. Sí, me está pasando una cosa curiosa, que es que empecé a escribir un libro que se llama... Bueno, no te digo cómo se llama porque no existe todavía. Pero un libro sobre la felicidad. Mi compromiso vital es con el amor, pero hace 2 años adquirí uno nuevo con la felicidad. Porque para mí la felicidad es un estado de serenidad sostenida. Lo he contado ya muchas veces, la felicidad no depende de si consigo casarme y consigo tener hijos o no tener hijos, o tener un coche más rápido, más grande, más brillante o más lo que sea. Consiste en un estado interior que es inalterable o no es alterable dependiendo de esos logros del ego. ¿Qué pasa? Que al ponerme a escribir el libro y adquirir el compromiso, estoy teniendo un viaje maravilloso de ver todas las cosas que nos impiden ser felices y no tienen nada que ver con lo que logramos o lo que está pasando fuera. Entonces es fascinante porque una de los monstruos que impiden a las personas ser felices es el miedo. Mientras tú estás sintiendo miedo, es imposible que seas feliz. Da igual que tengas la casa más maravillosa del mundo, la pareja más maravillosa del mundo, da igual todo. Mientras tú estés teniendo miedo, no dejas que entre la felicidad. Y para poder sobrevivir, vas a buscar estados de euforia, de ¡ay, lo que me han traído los reyes! Pero eso te dura 10 minutos. Y luego vuelves. Y la gente no sabe por qué es infeliz. Y va y se empastilla. O sea, el nivel de ansiolíticos que se mete la gente es... Eso sí que da miedo. Entonces, necesito volver a anestesiarme. Pero como no estoy haciéndome cargo a mi miedo, que no deja de ser mental, no deja de ser virtual, no deja de ser una realidad que yo elijo en mi vida, pero no es la realidad. Y no me lo imponen, lo elijo yo. O sea, seguramente si yo llevara todo este año viendo los telediarios, no estaría bien. No creo que estuviera bien.
porque tienes que tener unos valores y unos pilares muy, muy bien enraizados en ti para darte cuenta de que eso no es tuyo y de que eres tú quien elige abrirle la puerta a tu vida o no. Entonces, la felicidad es la felicidad nace de la paz, que no deja de ser, o sea, la conciencia te trae paz. Y cuando tú estás en paz, eres feliz. No hay más, ni menos. Pero hay muchas personas que no quieren ser felices. Que no quieren ser felices porque ¿de qué hablamos si soy feliz? Si todo está bien, si no necesito nada, ¿de qué hablamos? Si nada me molesta, ¿de qué hablamos? Si nadie me molesta, ¿de qué hablamos? Y si yo soy feliz y tú te enteras, lo mismo me envidias. Pero es que si el otro te quiere envidiar, da igual que estés amargado, te va a envidiar porque no tienes ni idea. La envidia nace desde la inconsciencia. Y si te incomoda que yo sea feliz, pues si te incomoda es que tú no quieres ser feliz, pero mi felicidad no te hace infeliz a ti. Esto es tuyo. Pero ¿y si tú sí quieres ser feliz y te das cuenta al verme feliz que es posible? Entonces, justo esta semana en Instagram hemos colgado, te das el permiso de ser feliz, aunque tus familiares no lo sean. Porque parece que si tú estás sufriendo, que esto está muy mal entendido y esto hace muchísimo daño. Si tú estás sufriendo, si yo me pongo a sufrir porque tú sufres, ¿en qué te estoy ayudando? Solamente te estoy diciendo que tu sufrimiento es real y para mí más duro aún, te estoy diciendo que eres una inepta o una incapaz y que no puedes hacerte cargo de lo que tú has elegido para ti. Entonces, si tú estás sufriendo y yo no sufro, ahí lo mismo te llega el mensaje de que tú puedes. Pero si tú estás sufriendo y yo sufro, yo me pierdo mi vida y te sentencio a ti a la condena que tú estás eligiendo. De nuevo el conflicto como engranajes que mueven los hilos de la sociedad, ¿no? De las relaciones en general. Además, orientados al mal, y tú hablando de, no del mal, pero también hablabas hace poco sobre, o te escuché decir, hablando de la inocencia, que llegaste a la etimología o al significado profundo de lo que significaba, que era la no concepción del mal, ¿no? Quizá tenemos que volver otra vez a la inocencia de la infancia para enfrentarnos a la vida de una manera un poquito más natural. Me gustaría terminar ya para acabar con la charla, bueno, agradecerte todo lo que has compartido y agradecerte este ratito contigo porque creo que ha sido muy especial y lo será para muchas personitas que puedan llegar a toda esta información. Vamos a terminar con la felicidad. Decías en tu libro, tu felicidad solo depende de ti y de cómo elijas afrontar tus circunstancias. Es decir, lo que vives y el modo en que lo vives no depende en ningún caso de la presencia o ausencia de otra persona y sus comportamientos. Ya tienes todo lo que necesitas, que es a ti. No hagas responsables a los demás de tu felicidad, pero tampoco te contentes con quien la desluzca. Deja de abandonarte, deja de juzgar, deja de buscar, deja de esperar y comienza a amar. Y, por supuesto, si quieres hacer algún comentario. Ojalá esta entrevista, este ratito que hemos compartido, le sirva a muchísima gente para darse la oportunidad. No para buscarla, no para esperar que se la den, sino para darse la oportunidad de soltar todo el miedo mental, toda la presión, de dejar de anestesiarse y empezar a vivir antes de que llegue la muerte. Yo estoy convencida de que sí. Antes de cerrar, Virginia, las personas que quieran llegar a ti y que quieran seguirte, ¿cómo pueden hacer para estar al día de todo lo que vas compartiendo? Pues este año estoy trabajando online porque las circunstancias así lo dictan. Entonces nos adaptamos, aprendemos y estamos trabajando online, pero como tengo fe en mayo, mi retiro sanando tus heridas, intentaremos hacer un corazón del dragón, que es un chute que ahora hace falta a mucha gente. Intentaremos hacer uno presencial en abril, pero vamos, está todo en mi web, Virginia Blanes. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Si en Google ponen Virginia Blanes, aparezco por ahí, en todas partes. Pues nada, Virginia, de nuevo, muchísimas gracias por este rato que has compartido con el mundo. Te lo agradezco mucho y que seas muy feliz.
Un placer igualmente, Estefanía. Gracias. Hasta pronto. Adiós.